MCA Investment Advisors está contigo. Somos una empresa norteamericana dedicada a hacer crecer tu inversión de una manera segura y confiable para que vivas sin complicaciones. Te ofrecemos los mejores rendimientos del mercado. Generamos y pagamos rendimientos mensuales fijos garantizados. Sin riesgo para tu inversión. Inversión en dólares y vitalicia. Y tu dinero siempre es tu dinero. Por eso puedes disponer de él mes a mes. No pierdas tu dinero. Invierte hoy con MCA Investment Advisors. Inversión segura y tranquilidad en tu vida. Todo listo en Cuautitlán Izcalli, en la casa de los Dragones Rojos. Los invictos reciben el día de hoy a los Redskins en la final de la categoría juvenil A de la Liga FADEMAC. Tercer encuentro de campeonato que se celebra en esta categoría el día de hoy en la Liga del Estado de México. A las 8 de la noche iniciarán las acciones aquí en Cuautitlán Izcalli.
arrancan las acciones de la final en Cuautitlán Izcalli. Primera oportunidad. Se cierra la defensiva local. Será segunda y 11. Segunda oportunidad y 11. Pase incompleto. Tercera oportunidad. 11 por avanzar. Mover las cadenas. Primera oportunidad y 10 en jugada personal. El quarterback consigue alargar el drive. Primera y 15. Una yarda de ganancia. Segunda oportunidad, 14 por avanzar. Va por tierra el equipo de los Redskins. Número 7 en el jersey. 6 yardas de ganancia. Será tercera y 8. Amenaza con carga el equipo visitante. Empieza a moverse el quarterback. Va a llegar a la marca del primero y 10. Entregando el balón por tierra. 5-6 yardas de ganancia. Segunda oportunidad, 7 yardas. Hay un fumble. Es recuperado por los locales. El primer error viene por parte de la ofensiva de los Redskins. Primera oportunidad para el equipo de los Dragones Rojos. Tras el intercambio de balón. Número 21 en el acarreo. El balón está colocado en la yarda 34 de los Redskins. Segunda y 4. Se cierran los visitantes. Van a perder una yarda los locales. Tercera oportunidad. 6 yardas por avanzar. Hay movimientos en la línea. Hay pañuelo. Va para atrás el equipo local. Será tercera oportunidad. Y 12 por avanzar. Pase es completo. Primero y 10 para los locales. Primero y 10 en la yarda 25 para el equipo de los Dragones. 2 yardas de ganancia. Será segunda oportunidad y 8 para los locales. Segunda oportunidad y 8. 5 minutos de tiempo efectivo para que culmine el primer cuarto. El pase completo. Hay ganancia. ¿Qué dicen los oficiales? Hay primero y 10. Se mueven las cadenas. Por tierra el equipo de los Dragones. Hay ganancia. Y van a quedarse con 4 yardas en este primer down. Segunda y 8. Por tierra el equipo de los Dragones. 4 yardas de ganancia. Comienza a lloviznar aquí en Cuautitlán Izcalli. Tercera oportunidad y corto. Y 4 para el equipo de los Dragones. Van por tierra. Número 11 en el acarreo. 2 yardas de ganancia. Será cuarta oportunidad y 1. Cuarta oportunidad y 1. Van directo. ¿Qué dicen los oficiales? Espera de saber si hay primero y gol o no. Sí, primera y gol para los Dragones. Primera y gol en la yarda 3. Anotación, touchdown de los Dragones. Sacando puntos de ese intercambio de balón. Los primeros 6 puntos del partido son para los locales.
fallan el punto extra, 6-0 ganando los Dragones. Primera oportunidad para los Redskins, se cierra la defensiva local, 2nd y 9. Por tierra, no hay ganancia, se cierran los locales. 3 yardas de ganancia, será 3rd y 5 para el equipo de los Redskins. 3rd y 5 para el equipo de los Redskins, está iniciando el segundo cuarto. Jugada por el centro, no va a llegar, se va a quedar el corto número 23 en la recepción, a entregar el balón los visitantes. Viene la patada. El bote le va a terminar ayudando a el equipo visitante. Primera oportunidad y 10 para los Dragones Rojos, van por tierra. Casi 4 yardas de ganancia. Segunda oportunidad y 6 por tierra los Dragones. 1 yarda de ganancia, 3rd y 5. 3rd y 5 para los Dragones, van por aire, van profundo, incompleto, intentaban conectar con su número 11, a entregar el balón los de casa. Viene la patada. Número 23 en el regreso, cerca del medio campo. Por aire, es completo, número 12 en la recepción, 1st y 10 para los Redskins. Primera oportunidad y 10, van por tierra los visitantes. 5 yardas de ganancia, será 2nd y 5 para el equipo de los Redskins. Primera oportunidad, 18 yardas para los Redskins. Número 7 en el acarreo. 2nd y 7. El pase incompleto. Intentaban conectar con su número 88. 3rd oportunidad, 7 yardas por avanzar. El pase es completo. Anotación. Número 15 en la recepción. Se suman los primeros 6 puntos para la visita. En espera del punto extra. Viene el intento de punto extra. Es bueno, 7-6 el marcador, 7-30 lo que resta para que concluya el segundo cuarto. Regreso por parte de los Dragones cuando comienza a lloviznar aquí en Cuautitlán Izcalli. Comienza fuerte la lluvia en el segundo cuarto, restan 6 minutos 40. Jugada por tierra, 2 yardas de ganancia, será 2nd y 8 para los locales. Segundo down y largo para los Dragones. Segunda y 5, van por tierra los Dragones. 1 yarda de ganancia. 3rd oportunidad, 4 por avanzar. Viene el envío. Incompleto. No hay pañuelo. 4th oportunidad, 5 por avanzar. Los Dragones van profundo. Hay pañuelo. Hay pañuelo también de este lado, inundado de pañuelos amarillos el campo. Primera oportunidad del castigo en contra de los Redskins, tiene a los Dragones en la yarda 14. Un par de yardas de ganancia, será 2nd y 8. Segunda oportunidad, va por tierra el equipo de los Dragones. Hay castigos.
segunda oportunidad. Son 14 por avanzar. 2 minutos 30 para que termine la primera mitad. Quarterback busca la zona de anotación. Hay castigo. Será primera oportunidad para los locales. Primera oportunidad y gol en la yarda 3. ¿Qué dicen los oficiales? Que se quedó a media yarda. A media yarda de la zona de anotación. Por tierra, número 0, entra a la zona prometida, touchdown de los locales. Viene el intento de punto extra, el intento de conversión, mejor dicho. Hay movimiento. Salió antes el hombre de los locales, hay castigo. Viene el intento de conversión, número 11. Es bueno. Va por tierra y después envía el balón. Viene el regreso por parte de los Redskins. 1:46 para que termine la primera mitad. Primera oportunidad y 10 para los Redskins. El pase es completo, número 23. Empieza a acelerar. ...1:35 en el reloj, quarterback se deshace del balón, el pase es completo, se mueven las cadenas, hay silbatazos, tiempo fuera pedido por los locales. Por tierra, cerca de 7-8 yardas en el acarreo. Ahorita veremos en dónde colocan el balón los oficiales. Será segunda y 3. Jugadas en serie. Se mueven las cadenas. Primera oportunidad y 10 en la yarda 13. Quarterback va por la anotación. Es incompleto. Segunda oportunidad y 10. Va por tierra el equipo de los Redskins. Cerca de mover las cadenas. Será tercera y 1. Primera y gol en la yarda 4, anotación, el touchdown a el número 13, quien hace la recepción a dos manos quedándose con el ovoide. Me entró el intento de punto extra. Brinca antes el equipo de los Dragones, se repetirá el punto extra. Se repite el intento de punto extra, viene la carga por parte de los Dragones. Es bueno, 14-14 el marcador en estos momentos. Tiene la patada, 42 segundos restan para que termine la primera mitad aquí en Cuautitlán Izcalli. 33 segundos para que termine la primera mitad. Los Dragones al ataque. Continúa corriendo el reloj de juego. Solamente tienen un tiempo fuera. Ha regresado la lluvia aquí a Cuautitlán Izcalli. 20 segundos ahora para que termine la primera mitad. Buscarán una última jugada los Dragones Rojos. O ya no saldrá. Ya no saldrá una jugada más, eso será todo, nos iremos al descanso. 14-14 el marcador, nada para nadie aquí en la final de la categoría juvenil A de FADEMAC. Inicia el tercer cuarto de actividades en Cuautitlán Izcalli. Los locales en el regreso. Inicia el tercer cuarto de actividades. Quarterback va profundo. Incompleto. Hay pañuelo. Segunda oportunidad y 10. Van por tierra los Dragones. Se cierra la defensiva. No hay ganancia. Será tercera oportunidad y 10. Tercera oportunidad del pase.
incompleto. Vendrá cuarta oportunidad de entregar el balón. Los locales en el primer drive del tercer cuarto han sido detenidos. De la patada de despeje. Al regreso. Primera oportunidad y 10 para los Redskins. Problemas ahí para recibir el balón. Hay pañuelo en el terreno de juego. Es una invasión en contra de los Dragones Rojos. Primera oportunidad y 5. Por tierra el equipo de los Redskins. Primera oportunidad y 10. Se van a mover las cadenas. Primero y 10. El pase es incompleto. 9 minutos con 47 segundos lo que resta del tercer cuarto. Hay problemas ahí para tener el balón. Pierden yardas, será segunda y 12. Tercera y 12. El pase es completo, número 2 en la recepción. Primero y 10 para los Redskins. Buscando a su receptor, no lo encuentran, es capturado. Número 1 en el quarterback. Será tercera y 12 para la visita. Tercera y 12. Quarterback se deshace del balón, incompleto. Número 5 en la jugada defensiva. Viene la patada de despeje, cuarta oportunidad. El bote no le ayuda al equipo visitante. En la yarda 32 iniciarán los Dragones un ataque más en el tercer cuarto. Primera oportunidad y 10 para los Dragones Rojos. Por tierra. 4 yardas de ganancia. Por tierra, hay pañuelos. Veremos qué es lo que indican los oficiales. Hay una ganancia de 3 yardas aproximadamente. Va para atrás el equipo de los Dragones. El castigo fue en contra de los Redskins. Es segunda y 1. Por tierra. Tienen la primera oportunidad los locales. Continúa corriendo el reloj. 5:53 en el reloj de juego. Por tierra. 3 yardas de ganancia. Primera oportunidad. Quarterback en jugada personal. Hay pañuelo en el terreno. Perdón, era segunda y 7. Era segunda y 7. Hay un par de pañuelos en el terreno. 5:07 ahora para que termine el tercer cuarto. En espera de la indicación de los oficiales. Es un holding. ¡Venga, vos! ¡Venga, papá! No es un holding, es en contra de los Redskins. Primero y 10 para los locales. Castigo ahí abajo de la cintura para el equipo de los Redskins. Va por tierra el equipo de los Dragones. Quarterback se escapa y va a ser anotación. Touchdown de los locales. Viene el intento de punto extra. No hay castigos. Es bueno, 21-14 el marcador, 4 minutos con 49 segundos para que termine el tercer cuarto. Era el regreso de kickoff por parte de los Redskins, número 23. Buen regreso, se quedarán en terreno de los Dragones. Foul personal en el regreso de kickoff. Los Redskins en la yarda 30 de los Dragones. Jugada grande a la defensiva. Van a perder
un par de yardas. Los visitantes será segunda y 12. Número 7 por el centro. 4 yardas será segunda y 8 para... No. Tercera oportunidad y 9 vienen los Redskins. Van profundo, número 1. Va a ser interceptado. Viene el regreso y hasta la yarda 35. Ahí saldrá el balón. Hay un castigo. Castigo en contra de los Redskins, 15 yardas más. Viene por tierra el equipo de los Dragones. Cerca de conseguir la primera oportunidad. Pañuelo al finalizar la jugada. Jugada personal, el quarterback de nuevo. Es detenido. No hay ganancia. Tercera oportunidad y 8. Vienen los Dragones. ¿Qué dicen los oficiales? ¿Es completo o no? Incompleto. Dicen que tocó el césped. Cuarta oportunidad. 1:42 para que culmine el tercer cuarto. Viene la patada. Va profunda. Será touchback para el equipo de los Redskins. El pase es incompleto, a punto de ser interceptado. Intentaban sorprender los Redskins con una jugada de doble pase tras la pausa en el terreno. Será segunda oportunidad de 10. Segunda y 10 para los Redskins. Pase completo, número 12 en la recepción. Cerca de mover las cadenas. Será primera oportunidad y 10 para la visita. Restan 25 segundos para que termine el tercer cuarto. Por tierra, número 7. Primera oportunidad y 10. Inicia el último cuarto de actividades en Cuautitlán Izcalli. Primera oportunidad y 12 para los visitantes, para los Redskins. Primera oportunidad y 10. El balón en la yarda 25. Va por tierra el equipo de los Redskins. Segunda oportunidad. Hay pañuelo en el terreno. Entra a la zona de anotación. Touchdown de los Redskins en espera de lo que indiquen los oficiales. Está iniciando el último cuarto. Todo parece indicar que la anotación será válida. El castigo es en contra de los Dragones Rojos. Viene el intento de gol de campo. 21-20 el marcador. 11 minutos de tiempo efectivo para que concluya esta final. Bloquean el intento de punto extra. 21-20 ganando los Dragones Rojos. Viene la patada. No hay regreso. En la yarda 25 inician los Dragones. Primera oportunidad y 10 por tierra el equipo de los Dragones Rojos. Segunda oportunidad y 8. No hay ganancia para los Dragones. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Quarterback completo, primero y 10 para los Dragones. Primera oportunidad y 10, jugada personal del quarterback. 3 yardas de ganancia. Se cierra la defensiva, será
tercera oportunidad con 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad y 10. Viene el intento de punto extra por parte del equipo de los Dragones Rojos. Van arriba en el marcador. 27 puntos a 20. Viene el intento de punto extra. Es bueno. El marcador en estos momentos. 28 puntos a 20. Gana el equipo de los Dragones. 7 minutos 32, problemas ahí para recoger el balón. Comienza a acelerar, número 23. Por tierra, número 7. Bueno, bueno. Pases completo, número 88. Segunda oportunidad y 11. Viene en jugada personal, número 23 en el quarterback. Parecía que había un contacto en la barra, no hay pañuelo. Continúa corriendo el reloj. Tercera oportunidad y 5 para el equipo de los Redskins. 5 minutos con 23 segundos para que termine el partido. El pase. Número 4. Cuarta oportunidad y 5 para los Redskins, 5 minutos de tiempo efectivo. La jugada es pase incompleto de las manos, no logra quedarse con el balón, número 88. Han detenido los Dragons. Primera oportunidad y 10, número 11 en el quarterback. Tiene jugada personal. Primera oportunidad para los Dragones. Por tierra, número 11. Empieza a ganar yardas. Ya rompió la primera línea. Jugada grande para los locales. Primera oportunidad y 10 para los Dragones. El balón en la yarda 39 de los Redskins. 4 minutos de tiempo efectivo. Hay pañuelos. Primera oportunidad y 15 para el equipo de los Dragones Rojos. Hay castigo. Retraso de juego, será primera y 20 para los locales. Primera oportunidad y 20. Número 11 de los Dragones. Se mueven las cadenas. 3 minutos y corriendo para que termine esta final, 28 a 20 ganando los locales. Otra vez número 11 encabezando el ataque por tierra, cerca de otras 4 oportunidades más. Será segunda y 1. El centro es bajo, alcanza a recuperarse la defensiva, pierden yardas. Tiempo fuera, 1 minuto 53 lo que resta para que concluya el partido. Tiempo fuera pedido por los Redskins, tercera oportunidad y 8. Por tierra, número 11. Va a tener el primero y 10, se van a mover las cadenas y esto puede asegurar hasta este momento que los Dragones tratarán de culminar lo que resta en el reloj. 1:40 ahora. Primero y 10 para los Dragones. Cinco yardas de ganancia, tiempo fuera pedido por los Reds. Por tierra, número 11. Va a tener el primero y 10, se van a mover las cadenas y esto puede asegurar hasta este momento que los Dragones tratarán de culminar lo que resta en el reloj. 1:40 ahora. Primero y 10 para los Dragones.
5 yardas de ganancia, tiempo fuera pedido por los Reds. Segunda oportunidad y 5 por tierra, el equipo de los Dragones, touchdown, anotación número 11, y con esto el equipo de los Dragones asegura el campeonato. Los Redskins ya no tienen manera de detener el reloj. 1:18 lo que resta. 34 puntos ahora en el marcador en espera del punto extra. La locura en la tribuna local. Viene el intento. Es bueno. 35 puntos a 20. El marcador le favorece a los locales. 1:18 en el reloj. Touchback para el equipo de los Redskins. Primera oportunidad y 10. El pase a punto de ser interceptado. Segunda y 10 para los Redskins. Hay pañuelo. Han detenido al quarterback. Hay pañuelos acá de este lado también. Se reanudan las actividades. Será primera oportunidad y 10. Par de castigos. Uno de cada lado. Viene el pase completo número 23 en la recepción. El pase es incompleto. Intentaban conectar con el número 15. Será segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. El pase es completo número 12 en la recepción. Después picha el balón. Primera oportunidad y 10. Continúa corriendo el reloj de juego. 34 segundos para que termine el partido. Los Redskins quieren acortar la ventaja. Van profundo. Es incompleto. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Está acabándose el tiempo. Incompleto. Última jugada. Incompleto. Se termina el partido. No, resta un segundo todavía. Una jugada más. Ahora sí, la última jugada del encuentro. Queda un segundo. Problemas ahí en el quarterback. Va a la zona profunda. Incompleto. Los Dragones se proclaman campeones invictos en la categoría juvenil A 2023 de la Liga FADEMAC. MCA Investment Advisors está contigo. Somos una empresa norteamericana dedicada a hacer crecer tu inversión de una manera segura y confiable para que vivas sin complicaciones. Te ofrecemos los mejores rendimientos del mercado. Generamos y pagamos rendimientos mensuales fijos garantizados. Sin riesgo para tu inversión. Inversión en dólares y vitalicia. Y tu dinero siempre es tu dinero. Por eso puedes disponer de él mes a mes. No pierdas tu dinero. Invierte hoy con MCA Investment Advisors. Inversión segura y tranquilidad en tu vida.